Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigue, mire, por aquí en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas. Ahí le puede dar follow, like. Aquí en YouTube puede suscribirse porque es totalmente gratis y activar la campanita para que cada vez que suba un video usted se entere y no se lo pierda. Así que vamos a la noticia, que es de entretenimiento. Ok, mire, esto en el día de ayer, la Comay pues presentó un video de una señora quejándose de un conocido restaurante porque alegadamente le dieron la comida y que con gusano, según ella. Pero como a mí me gusta siempre, cada vez que puedo, traerle las dos caras de la moneda, pues ahora le voy a enseñar el video primero de la señora y luego del dueño del restaurante que ella alega que la comida tenía gusano. Vamos a ver el video. El viernes yo nunca había comido en JC. Voy a decir el nombre porque pues hay que decirlo. Pues nada, estábamos por esa área y decido comer allí. Pedí la comida por el teléfono a las 11:20 que lo tengo en el ticket. Llego allí, había unos platos puestos ya envueltos y todo encima de un asiento. Esa era mi comida, me la entregaron, pagué. Y esto, llego a mi casa a eso de las 3 de la tarde. Le caliento un pedazo a mi hija. Mi hija se lo comió. Caliento otro pedazo para mi esposo porque el churrasco era largo. Y pedí simplemente una orden porque quería probar la comida. Y pedí un churrasco con camarones por encima y aparte un arroz mamposteado y un mofongo. Cuando mi esposo va a picar el churrasco, se da de cuenta que el churrasco estaba lleno de gusano. Pues nada, yo dije, pues son cosas que pasan. Pues llamo al restaurante y le digo esto, pedí hablar con la gerente y la gerente me pidió disculpas. Yo le digo, mira, yo no voy a hacer nada en contra de ustedes porque en verdad, pues son cosas que pasan. Esto, pero quiero que me devuelvan el dinero, esto, encontré gusano. Ella me pidió rápido que le enviara el video, yo se lo envié, e incluso la llamé, esto, por cámara, y vimos en la comida, ya vio los gusanos, y ella me pidió disculpas. Nada, voy hoy a que me devuelvan el dinero, esto, me devuelve el dinero, me dice que si queda comida, yo le dije, pues ok, está bien. Y cuando ella se acerca a mí, a darme el dinero, yo le digo, mira, yo no voy a hacer nada en contra de ustedes y qué sé yo, pero por el error de ustedes, por el mal rato que yo pasé, mi hija probó el churrasco, comió parte del churrasco, que por lo menos me hubieran comido dos o tres veces, por el error de ellos y por el, ¿sabes? Y que yo no iba a hacer nada en contra de ellos. Pues me pueden creer que la gerente me dice, ¿qué? ¿Tú me estás pidiendo comida a mí? Y yo le digo, ven acá, pero ustedes piensan que la reputación de ustedes vale dos o tres comidas. Pues nada, pues ella se metió para adentro, para allá, para la cocina, llamó a su jefe por speaker, pues yo le dije que quería hablar con su jefe porque ella como que no quería ceder y qué sé yo. Yo le dije, mira, yo no quiero comida ni por uno ni por dos años, por lo menos dos o tres veces para recompensar el error. Nada, llama al jefe por speaker, ella sale con el teléfono con el jefecito, que yo creo que se llama Juan Carlos García, si no me equivoco, que lo busqué por Google, porque no pues. Y él, ni buenos días ni nada, yo muy buenos días, y ella, ¿cuál es su nombre? El jefe, y yo le dije mi nombre, y puedes creer que él me decía, tú me estás pidiendo mi comida por meses, gritado primero que nada, faltándome respeto, y yo le digo, mira, yo me quedé como que yo no lo podía creer, yo estaba en shock, vuelve y me pregunta, vuelve y te pregunto, tú me estás pidiendo comida a mí por meses, pero nada, yo no le estaba pidiendo comida por meses, hello. Y yo, como ya me entró con esa actitud, pues yo le dije, pues sí, te estoy pidiendo comida por meses. Con esa actitud, pues sí. Nada, me sacaron del negocio, yo llamé rápido a mi esposo, me sacaron del negocio a empujones. Le dijo, sácala del negocio, no le den la comida. Y nos reservamos el derecho de admisión. Oye, yo pasé la vergüenza de mi vida por simplemente decirle que dos o tres veces por el error me recompensarán con dos o tres platitos para mí, para mis hijas. Y esto terminó así. Me sacaron a empujones de JC Restaurant. El churrasco tenía gusanos.
no tengo por qué mentir porque yo no juego con las habichuelas de nadie. Y así mismo se lo dije a la gerente. Pero ellos jugaron con mi, ellos jugaron con, como quien dice, con mi mente. Me sacaron empujones. El jefe me gritó, me habló bien feo. I'm sorry, pero tenía que hacer el video. Mi nombre es Juan Carlos García. Yo soy el dueño y propietario del restaurante Jaycee's Grill and Restaurant. Y cuando ese carry out, esa comida para llevar, salió, esta señora dice en el video que ella misma posteó, que ella misma sale hablando, que estuvo en su carro desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Yo no soy quien para juzgar porque yo no sé qué había en su carro. Pero cuando usted deja una comida en su carro por más de 4 horas, el proceso que comienza ahí y con las cosas que se puede haber encontrado en el medio ambiente, en lo que había en su carro, en su vehículo, lo que sea, donde quiera que usted manipuló esa comida, puede haber creado la situación que usted nos muestra en ese video. Otra cosa que hicimos fue pedirle a la señora que por favor, y yo soy muy discreto, por eso no menciono el nombre de la señora, lo tengo, pero no tengo que mencionarlo. Ella sabe quién es y el que haya visto el video, a usted es que le estoy hablando, la persona que haya visto el video que está por ahí corriendo, sepa bien claro qué fue lo que sucedió. Se le pidió el plato a esta persona, ¿para qué? Para llevarlo a un laboratorio responsablemente y hacerle pruebas a esa comida, a ver qué pasó en realidad en esa comida. O cómo pudo haber llegado eso ahí. Como usted puede ver en el video, claro está. Lo que pasa es que en el video sale lo que ella vio y lo que usted puede apreciar. Pero en nuestra cocina eso no estaba por ninguna parte. Y en nuestros alimentos tampoco. Así que ¿de dónde pudo haber venido? Más adelante les voy a decir de dónde pudo haber venido. Es bien sencillo. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue que acto seguido la señora dijo que se le devolviese su dinero. Y yo dije, primero a mi gerente le dije, no me aceptes nada de lo que sucedió ahí porque eso no sucedió. Eso no salió de nuestra comida, de nuestra cocina. Por esa razón yo no voy a aceptar lo que no hemos hecho. Sí, devuélvele su dinero porque ella no estuvo satisfecha con la comida. Pues se le devuelve su dinero, claro está. Y eso hicimos. Se le devolvió su dinero. Dijeron que pasara entre domingo y lunes. Ella dijo que iba a pasar. Cuando se le preguntó por la comida, perdonando, haciendo un paréntesis, cuando le preguntamos por la comida para hacerle prueba, ella dijo que ella, le dijo a nuestra gerente Yajaira, que ella le había dado esa comida a su perrito para que se la comiera a su perrito. Yo no sé ustedes, pero si yo tengo una comida que está en mal estado, jamás se lo voy a dar a un perro mío, porque lógicamente, yo no sé ustedes, pero yo considero a mis perritos, que tengo dos, parte de mi familia, y yo no le daría eso a mis perros. Pero ella dijo que se lo dio a sus perros. No hay problema. Creo que hoy dijo que le había dado una parte a su hija. No sé por dónde va esto, pero ya mismito vamos a llegar ahí. Acto seguido, cuando esta persona llega hoy al negocio, a mi negocio, va a recoger su dinero y le pregunta a mi gerente que si de buena fe nosotros le podemos dar una comida para ella estar contenta. Mi gerente me llama y yo le digo, claro que sí, dar una comida, ¿por qué no? Dar una comida, que esté contenta, que regrese, la queremos. Sea lo que sea, se le dañó la comida en el carro, en el camino, lo que haya pasado. No hay problema con eso. Pero no fue lo que sucedió. La persona, en el momento, la gerente me llama y me dice, Yajaira me dice, Jaycee, la persona pidió 4 ribeyes. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis otra vez y decir una pregunta. Vamos a hablar claro. Si usted va a un restaurante a comer, porque si yo voy a un restaurante a comer y a mí me sale una comida con gusano, en el último lugar que yo comería en el mundo entero, sería en ese restaurante. Me daría asco comer en ese restaurante. No gastaría un vellón en ese restaurante. Y mucho menos le aceptaría comida de ese restaurante, mucho menos para toda mi familia. Y mucho menos que te pasó con un churrasco y me estás pidiendo carne roja. Es bien incongruente. No tiene lógica. No tiene lógica. Como no tiene lógica, el acto que viene luego, que fue el que colmó la copa, que yo dije, wow, ok, llegamos al límite, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Es sencillo. ¿Tú qué me escuchas? Sencillamente, cuando salimos a decirle que estaba bien, que yo había dicho, mira, está bien, pues dale los 4 ribeyes que está pidiendo, para que se vaya la persona tranquila y contenta. Eso es lo que la persona lo llena, pues está bien. No fue nuestro error, yo nunca acepté que no fue nuestro error, ese no es nuestro error. Pero sí queremos mantener al cliente con nosotros y contento, claro está. No sé las circunstancias. Ella dijo que venía de buena fe. Esa buena fe yo no la veo por ninguna parte. ¿Por qué?
Porque tras que no tuvimos la culpa y cumplimos con lo que ella quería, ¿saben qué sucedió? Que la gerente volvió otra vez a llamarme y me dice, JC, la persona está diciendo que yo no la entendí bien. Y yo, ¿cómo que no la entendiste bien? Sí, que no la entendí bien porque ella ahora va a venir todos los meses a buscar comida para ella y para su familia. Acto seguido, y claro que estaba molesto en ese momento, pero sin faltar el respeto, claro, hasta como ella dice en el video, me menciona por nombre y apellido, lo cual yo no he hecho porque soy un caballero y yo no voy a hacer eso. Pero el que ve el video sabe entonces la persona que es y de quién estamos hablando. Acto seguido, yo le dije, hazme un favor a la gerente, ponme en speaker y ponga a la persona cerca, yo quiero decirle algo. La persona estaba en el teléfono, le dije, buen día, me está indicando mi gerente de que usted está pidiendo que nosotros le demos comida para usted y su familia mensualmente. ¿Eso es correcto? Ella se quedó callada. Ya ella sabe, ya yo hablé con ella. No, usted pidió hablar conmigo. Y yo estoy hablando con usted. Y le estoy haciendo la pregunta y se lo voy a hacer de nuevo. Usted está pidiéndome a mí que yo le dé comida mensualmente a usted y a su familia. Y ella dijo, sí, estoy pidiéndolo, ¿y qué? Y yo le dije, no. Ahí, aquí es que se equivocó. No. Eso se llama extorsión. Usted me está queriendo extorsionar a mí y a mi negocio. Y yo no voy a permitir eso. Por tal razón, ni siquiera la comida que de buena fe le íbamos a dar, usted no la va a recibir. Y más aún, nos reservamos desde hoy el derecho de admisión con usted. Porque lo que usted está haciendo está muy mal. Y eso no procede aquí en JC. Nosotros no vamos a actuar de esa manera. Porque somos íntegros y no queremos eso. Y no lo vamos a aceptar de nadie tampoco. No, chantajeando personas y queriendo hacer las cosas de esa manera no es la manera de hacer las cosas. Esa es la verdadera versión. Acto seguido, la persona se fue. Y lo demás, pues ya está. Ahí está el video. Ahí ya usted ve las declaraciones de ambas partes. Como siempre, sea usted el juez, dígame lo que piensa en los comentarios porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.